He hecho muchos vídeos que hablan sobre cómo tener permisos root. He mostrado los métodos que hay para conseguir root en una u otra marca de teléfono usando un PC, sin PC, con recovery, sin recovery. Pero también me han llegado muchos comentarios de personas que no saben para qué sirve esta aplicación Magisk y la han desinstalado porque venía en el teléfono que compraron de segunda mano y luego de desinstalarla el teléfono dejó de funcionar en el siguiente reinicio del sistema. Bueno, pues en este vídeo voy a mostrar cómo se desinstala esta aplicación Magisk de forma correcta para que no tengas problemas en el teléfono y te siga funcionando. En el caso que ya la has desinstalado y el teléfono no arranque, te mostraré cómo volver a la vida tu teléfono sin usar un PC, sin usar Recovery TVRP y sin perder las aplicaciones instaladas, fotos, vídeos o lo que tuvieras. La desinstalación correcta realmente es muy fácil. Lo primero que yo haría es desinstalar los módulos que tengas instalados en el caso que los hubiera. Aunque esto de los módulos no es muy importante porque Magisk en teoría desinstala los módulos si hacemos los pasos de desinstalación correctamente. Así que dentro de Magisk vamos al botón desinstalar y como primera opción yo intentaría restaurar imágenes que restauran la imagen original del boot, del arranque del teléfono. Y esta opción es la más recomendable, pero muchas veces no hay una copia del boot, por lo que no hay un archivo de respaldo. Y eso es lo que te dice aquí en este mensaje. En ese caso, pasamos a la desinstalación completa, que tardará unos segundos. Se reiniciará el teléfono solo y ya tendríamos todo sin root, sin módulos. Bueno, habrá aplicaciones que funcionaban con root, que ahora te dirán que no funciona, pero bueno, eso es lógico. Pero, ¿qué ocurre si caíste en la trampa de desinstalar Magisk como si fuera cualquier aplicación pulsando en desinstalar? Bueno, pues en algunos teléfonos puede que siga funcionando aparentemente bien, pero seguirías teniendo root, solo que sin una aplicación que gestione esos permisos root. Eso sería en el mejor de los casos porque puede que directamente ni siquiera inicie y se quede en bucle sin iniciar. Este tipo de problemas se soluciona instalando un sistema Android de la marca de tu teléfono. Si tenías root en el teléfono, pues tienes la suerte de tener el bootloader desbloqueado, por lo que no tendrás restricciones para instalar una ROM no oficial de la marca de tu teléfono si así lo quieres. Cada marca de teléfono tiene sus herramientas para instalar una versión de Android oficial. Marcas como Samsung utilizan el programa Odin. Otras marcas no tienen herramienta para PCs, sino que usan un archivo .bat para instalar la ROM a través de una consola de comandos. Las marcas que permiten usar la consola de comandos para instalar una ROM son las más fáciles de arreglar porque la consola MS-DOS de Windows se puede emular desde un teléfono Android. Xiaomi, que es la marca de este Poco X3 NFC, permite instalar una ROM desde el programa Mi Flash para PC y también desde la consola de comandos MS-DOS, como ya vimos hace algún tiempo. Voy a arreglar este Poco X3 NFC sin eliminar datos de usuarios, sin tener que instalar completamente una ROM y todo usando otro teléfono. Así que simplemente tendremos que descargar el firmware desde una web. Ponemos en Google nuestro modelo seguido de la palabra firmware y por ejemplo entro aquí en esta web. Eso sí, debemos tener muy claro qué versión de firmware teníamos instalada, si era una versión estable beta, versión europea o global, porque vamos a hacer una operación quirúrgica. Es decir, vamos a reemplazar única y exclusivamente lo que está roto, digamos, y dejaremos el resto del sistema sin tocar nada, ni aplicaciones, ni nada. En mi caso tengo MIUI 14 versión global estable y me he descargado las dos versiones que hay, la versión Fast Boot y la versión Recovery. El archivo que necesito se llama boot.img que suele estar en las versiones Fast Boot, pero si no estuviera busca la versión Recovery. Siempre, como ya digo, respetando la versión que tengas instalada en el teléfono. Usando el explorador Zarchiver podemos ver lo que hay dentro del archivo comprimido sin descomprimirlo. Y podemos extraer el archivo boot.img, así que lo copio y lo pego en la carpeta download, por ejemplo. En Play Store descargamos la aplicación Bootjacker, que es la aplicación que emula una consola de MS-DOS. Le conectamos un adaptador OTG, como este por ejemplo, y el teléfono que no inicia lo ponemos en modo Fast Boot, pulsando Power y volumen menos a la vez. Y conectamos por USB los dos teléfonos. Bootjacker reconoce el teléfono, así que vamos a la derecha donde pone Fast Boot. Abrimos la consola de comandos y ponemos Fast Boot Device. Vemos que lo reconoce y tecleamos Fast Boot, Flash Boot. Y desde este botón selecciono el archivo boot.img de la carpeta Download y listo.
Por último, reiniciamos. Como vemos, no se ha perdido nada, está todo igual, mismas aplicaciones, mismas configuraciones como antes de borrar la aplicación Magisk, eso sí, ya sin permisos root. Bueno, pues espero os haya servido este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo.